trayéndole una palabra a usted, una palabra de interrogación. Y la palabra de interrogación es que si usted piensa que verdaderamente a Jesús le pudo maravillar algo aquí en la tierra, alguien o algo en esta tierra le podría asombrar, le estoy preguntando esta mañana, ¿a Jesús le podría asombrar a algo o a alguien aquí en la tierra? En esta tierra tan llena de pecado, tan llena de maldad, de hombres y de mujeres, pues tal vez sin temor de Dios, muchos de ellos. La pregunta es, ¿algo o alguien le pudo maravillar o le pudo asombrar? ¿Quién podría impresionarlo? ¿Cuántos creen que algo le pudo maravillar, impresionar al Señor? Levánteme su mano. ¿Cuántos creen que nada lo pudo maravillar aquí en la tierra? ¿Y cuántos no creen ninguna de las dos cosas? Porque ninguno me levantaron. Bueno, déjeme decirle que sí. Hubo cosas aquí que a Jesús lo impresionaron. Lo impresionaron personas. Sin duda que hubo personas que lo impresionaron para mal. Pero hubo personas que a Jesús, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, en su transitar por aquí y de manera especial, en su ministerio público, en su ministerio ya salido a la luz, a Él lo impresionaron cosas, pero también lo impresionaron personas para bien. Y hoy nos detendremos y nos enfocaremos en una sola persona. Hubo varias, pero hoy nos detendremos con una sola persona. Vamos a ir al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas en el capítulo 7, por favor. Y ahí vamos a ver algunas actitudes, de ahí vamos a tomar algunos ejemplos de alguien de quien no se esperaba, de alguien que no calificaba para impresionar a Jesús. Sabe que la vida cristiana está llena de asombros para nosotros, porque los que no calificábamos de pronto para Él calificamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted y yo no calificábamos seguramente para andar y caminar de la mano con el Señor Jesús, pero algo sucedió, algo pasó, algún evento, alguna circunstancia, alguien oró por nosotros, alguien invirtió tiempo, alguien invirtió oración, ejemplo. Y un día, esa semilla cayó en nuestro corazón y entonces calificamos. O tal vez fue una circunstancia adversa la que te acercó a Jesús. Y en esta mañana vamos a ver un ejemplo parecido. Vamos al capítulo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Por qué no me ayuda a leer juntamente capítulo 7 del Evangelio de Lucas? Leamos juntos. Dice, después que hubo terminados todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, y usted subraye esa palabra, quería mucho. Desde aquí empezamos a tener a un hombre excepcional, y ahorita le diré por qué. A quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. No era una condición leve. Era un evento extraordinario el que estaba aconteciendo a la vida de este siervo a quien el centurión amaba mucho. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole, subraye la palabra rogándole, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Luego dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, subraye, ama a nuestra nación. Y luego dice, y nos edificó una sinagoga, subraye eso también. Nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de casa, estaba cerca, el centurión envió a él a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Subraye esa palabra. No soy digno, porque ahí hay enseñanza en esa frase. No soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Puedes subrayar eso también. No me tuve por digno en venir a ti. Pero di la palabra y subraye eso también. Di la palabra y mi siervo será sano. También subraye eso. Eso es extraordinario. Todas estas palabras y frases son extraordinario. Y luego hace un ejemplo de lo que sin duda este centurión ya había observado en Jesús. Había observado autoridad, había observado muchas cosas. Y le dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Y a otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este era un siervo el que estaba malo. Era un siervo, alguien de confianza. Le había robado el corazón al centurión. Y luego dice enseguida, al oír esto Jesús se maravilló de quién. De él. Subraye esa frase. Estoy en Lucas capítulo 7. Se maravilló de él. Aquí encontramos una condición y una circunstancia donde fue impresionado Jesús. Se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, algunos eran judíos, y hace una comparativa que pues los confronta finalmente. Mire lo que dice enseguida. Le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún entre ustedes, bueno, lo dice más suavecito, lo dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. Un siervo es alguien que estaba a sus órdenes, que les servía grandemente. Dice hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Por qué no oramos? Nuestro buen Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Tu palabra para nosotros siempre es bálsamo. Tu palabra para nosotros siempre es enseñanza de sustancia, de alimento que necesita nuestra alma. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, cuando Jesús, tu Hijo, Señor, tuvo interés en su siervo, en el siervo de un centurión, y le sanó. Bendícenos con ella ahora a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle que a este centurión no lo hizo famoso su carrera militar. No lo hizo famoso su carrera militar. A ti tampoco te hará famosa tu vida intelectual con lo muy bueno que es que te prepares, que tengas una vida profesional. Tampoco tu negocio te hará al extremo famoso en el sentido espiritual. Aquí encontramos a un hombre que no calificaba, diga conmigo, no calificaba. ¿Cuántos alguna vez reprobaron algún examen? No me lo diga, por favor. Yo reprobé algunas veces, ¿verdad? Y uno no se siente bien. Aquí nos encontramos a un hombre recio, pero además no era judío. Este hombre tuvo algunas actitudes que nosotros debemos de examinar en esta hora, porque no se esperaban de él este tipo de actitudes que impresionaron a Jesús. Tal vez usted solamente lo relacione por la fe y con eso bastaría, dígame si no. Porque este hombre aplicó la fe en una condición y en una circunstancia totalmente favorable para su siervo. La primera cosa que quiero anotar es que este hombre aquí fue reconocido. Si usted ve el verso 2, le pedí que usted pues lo subrayara. Este hombre manifestó compasión sobre la vida de ¿quién? Diga conmigo, sobre la vida de su siervo. No es común que un militar tenga delicadeza, escúcheme bien. No es común que un hombre recio desarrolle fácilmente la compasión. ¿Qué es lo más común encontrar en un hombre recio? Lo más común encontrar es que sea insensible. Diga conmigo, insensible. Insensible. Lo más común es que encontremos insensibilidad. Por eso este hombre, perdóneme por la palabra, fue un tipazo. Fue un tipazo. No tenía un... Es más, no pertenecía a los judíos, él era romano y se compadece de un hombre. Tiene
un sentido de compasión que no se esperaba de él. Iglesia amada, escúchame bien. Habrá ocasiones en que no se espere de ti ni de mí compasión. Es más, es posible que tú digas, a mí no me corresponde. Que lo hagan otros. Dice ahí en el verso 2 que este hombre era de buenos sentimientos porque quería mucho a quién. ¿Qué dice ahí? Dice que lo quería mucho. Subráyele. No se esperaba de este hombre que tuviera actitudes afectuosas. ¿Cuánta necesidad, amada iglesia, hay en cuatro paredes que usted y yo tengamos actitudes afectuosas, sí o no? A veces no tuvimos el mejor padre y fue áspero y reacio. Y yo sí les diría, ¿cuántos no tuvimos padres demasiado afectuosos? Aquí las manos se levantarían rapidito. Pero eso a ti no te excluye la responsabilidad que tienes ahora como hijo, como hija de Dios, para que llenes la vida emocional de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Y perdóname si te hablo un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña esto. Los pastores tenemos que enseñarlo. ¿Cuándo fue la última vez que llenaste el tanque emocional de tu mujer? Hay ocasiones que tu mujer solo te querrá que le escuches. El tanque emocional de tus hijos y de tus hijas. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hija, a tu hijo y le diste un beso? No le hace que esté grandulón y tenga barba y te pique la barba. Eso es medicina. Eso es una medicina especial. ¿Sabes que vivimos en tiempos peligrosos en el sentido de la inmoralidad sexual? Tristemente, nuestro México lindo y querido ha bajado la guardia. Y necesitamos en los hogares creyentes levantar la guardia. ¿Cómo es esto? ¿Cuál será la mejor vacuna para un adolescente? La mejor vacuna contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, contra toda la perversión sexual, es tener seguridad y afecto venido de aquellos de quien se espera recibir afecto. Y esos son mamá y papá. ¿Cuántos papás dicen amén? Amén. Yo les quiero rogar, por favor, encarecidamente, que eleves tus expresiones de afecto con tus hijos, con tus hijas. ¿Cuántas veces escuchan, te amo, eres especial, de ti papá? Y a veces la mamá es más blandita, pero los papás, como el Señor al hombre lo hizo de la tierra, dice, yo soy pura tierra, soy áspero, no digo nada. Pues usted tiene que también decir cosas, tiene que externar cariño, externar afecto. ¿Sabes que la adolescencia es el reto para cada uno de nosotros como padres? Y hay cosas que este mundo ha venido socavando, y es la integridad de la familia y la condición moral. La cuerda moral ya se reventó hace muchos años en este mundo. Por eso el Señor Jesús, cada día es más eminente y más próximo su regreso. ¿Por qué? Porque es la condición moral la que ha partido la incursión de Dios en este mundo. Sus eventos más importantes es cuando la humanidad ha decaído de una manera extraordinaria. Así que usted y yo no podemos pasar desapercibidas estas cosas. Este hombre tuvo entonces compasión. Quiero decirle que para muchos judíos, este hombre, pues, fue extraordinario porque, aunque muchos judíos, fíjese bien, no creían en Jesús, este hombre que no fue judío, ¿creyó en quién? En Jesús. En segundo lugar, aunque muchos esclavos eran maltratados por sus amos, este hombre quería, apreciaba, invirtió tiempo, invirtió influencia, invirtió un montón de cosas, aunque era amo. ¿Por quién? Por su siervo. Y esto habla de un corazón compasivo. ¿Cómo estará nuestro corazón de compasión? Usted y yo somos una habitación o un edificio en proceso de construcción. Somos vidas en proceso de construcción. ¿Cuántos lo creen? ¿Querrá Dios en esta mañana sacudirnos un poquito para ser más sensibles y compasivos con otros? Viendo a un hombre
a un centurión que no era su función. Uno esperaría, y encontramos algunos centuriones de buen corazón en la palabra de Dios. Allá Pablo y Silas encontraron uno, y encontramos dos o tres en el Nuevo Testamento que eran hombres con un buen corazón. Pero hoy nos detenemos en la vida de este hombre porque tenía afecto. ¿Qué otra cosa vemos en él? Invirtió, le pidió a algunos ancianos judíos que fueran, porque eran los que tenían más influencia con Jesús, que lo buscaran, que fueran hacia él y que le rogaran que viniese. Me llama la atención esa palabra que dice que fueran y le rogaran. Normalmente una persona con investidura militar da órdenes y no ruega. ¿Qué encontramos en la vida de este corazón, de este hombre otra vez? Un corazón noble, una nobleza especial. Fue y pidió la vía correcta. No fue él directamente, porque los judíos tenían más entrada con Jesús. Entonces fue por la vía correcta. Y dice que fue y pidió que le rogasen a Jesús. Yo me pregunto, seguramente este centurión tenía la autoridad para demandar y pedir que viniera. Y aún con una actitud recia, con una actitud no tan amable. Así que este centurión era rico, pero su riqueza no le estorbó. ¿Para qué? Para ser compasivo, para tener compasión en la vida de este hombre. Qué enseñanza tan preciosa, ¿verdad? Nos sorprende su compasión, porque no era de esperarse que este hombre fuese compasivo. No era de esperarse que este hombre tuviera un corazón como el que tenía. Pero sí es de esperarse del pueblo de Dios que nosotros desarrollemos corazones más compasivos con los que sufren. Tal vez tu vecino, tal vez tu amigo, tal vez el compañero del trabajo, el compañero o compañera de escuela. Ahí es donde Dios nos coloca delante, enfrente nuestro, la necesidad de que nosotros pudiéramos desarrollar. Y quiero decirle que la manifestación visible y más poderosa que nosotros encontramos en la Biblia, la encontramos a través de la persona de Jesús. Y viene acuñada esta palabra ahí cuando él dice que él tuvo compasión. Otras porciones en las Sagradas Escrituras dice que él fue movido a ¿qué? Él fue movido a compadecerse de otros. Esto habla de un movimiento, de una inclinación del alma. Esto habla de una inclinación que de pronto el Espíritu Santo traerá a tu vida y a mi vida para que te inclines a otros. En un movimiento de ayuda, en un movimiento de condolerse, porque esa es la compasión, dolerse por el que tiene necesidad y su circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene provisión. El Señor tiene provisión para usarte, pero también tiene palabra de Él para que tú vayas y te compadezcas y lleves lo que Él te ha dado. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Te acuerdas de Juan? Allá en el templo de la hermosa, había un hombre ahí en la entrada. ¿Qué tenía ese hombre? Estaba enfermo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? No tenemos dólares, pesos mexicanos, no tenemos libras esterlinas, no tenemos dinero, pero lo que tenemos, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. ¿Y qué pasó en aquella hora? Vino una explosión del poder de Dios, porque ese hombre fue sensible a la necesidad y sabía qué tipo de depósito él tenía. Amada iglesia, ¿qué tipo de depósito somos nosotros? ¿Qué hay en la alacena? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué tipo de depósitos? ¿Hay palabra? ¿Hay confianza? ¿Hay seguridad? ¿Hay certeza en su palabra? ¿Y sabemos que su poder está disponible para ti el día de hoy para sanarte? ¿Cuántos saben que el poder de Dios está disponible 365 días, 24 horas para manifestarse y hacer prodigios, milagros y portentos? ¿Cuántos creen eso? Sí. Tenemos que actuar de esa manera, diciéndole: Señor, realmente tú tienes la solución y es importante que yo te crea. ¡Qué inspiración para mi vida a través de este centurión! Él no se detuvo, él fue proactivo y tuvo una gran compasión. Así es que la compasión se verá en la medida de nuestra acción. La compasión no se puede quedar detenida, tiene que manifestarse de una manera
poderosa. Dice que lo quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Envió a ancianos judíos y le envió rogándole que viniese. ¿Sabe usted que Jesús también rompió algunas reglas? Estaba prohibido que un judío fuera a la casa de un gentil. Y eso a nosotros nos deja una enseñanza. Para hacer el bien, a veces tenemos que romper la religión y la religiosidad. Jesús lo hizo varias ocasiones. Jesús iba decidido para la casa de este hombre, pero se encontró algunos siervos de este hombre que le dijeron, no es necesario, no es necesario. Primer cosa entonces es la compasión. Usted y yo somos un edificio en construcción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Querrá el Señor añadirte este día un poquito más a tu vida y a la mía en construcción en cuanto a la sensibilidad de la compasión y necesidades que otros tienen, físicas, emocionales o espirituales? Seguro que sí. Seguramente el Señor te hablará, el Espíritu Santo te hablará en esta semana. Y te recordarás, yo escuché esta enseñanza esta semana. Y mira, Señor, me estás poniendo a una persona necesitada enfrente. Es para que tú y yo pongamos manos a la obra. ¿Qué otra cosa podemos ver en la vida de este hombre? Su generosidad, diga conmigo, su generosidad. También somos personas en crecimiento en cuanto a la generosidad. Este mundo nos ha enseñado mal, porque este mundo nos enseña a que nosotros no seamos generosos. Nos ha enseñado a ser retenedores en lugar de ser personas que podamos dispensar, otorgar y dar a otros. Dice la escritura en los textos que leímos ahí, dice que en el verso 5, bueno, desde el verso 4, dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole estas palabras: es digno que le concedas esto. Imagínense, ante la autoridad de Jesús van los judíos y les dice: es digno que le concedas esto. Y luego enseguida le pedí que usted subrayara en el verso 5. Dice: porque ama a nuestra nación. A mí me gusta a veces correr la imaginación cuando escucho y leo frases así. ¿Por qué dirían que amaba a la nación? Podrían decir, este ama la religión, porque les había construido un templo, y ahí se vio la generosidad. Pero dice, este hombre ama la nación. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar a nuestra nación? ¿Qué haremos hoy que nuestra nación está en una condición en la vida moral? Pues ya todos los estados, la Suprema Corte de Justicia dijo, todos parejitos, tienen que permitir el matrimonio igualitario, como le llaman ellos. Y nosotros a veces de brazos cruzados. Ciertamente necesitamos orar y también manifestar nuestros puntos de vista por los medios que sean. Por los medios que sean. Legítimos y legales, por supuesto, adecuados. Dice ahí la escritura, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El hombre había sido un hombre generoso, desprendido. Diga conmigo, desprendido. Otra vez volvemos a un punto donde tenemos que desarrollar eso en nuestro corazón. Tenemos que aprender a ser generosos. Diga conmigo, generosos. Yo le pregunto, ¿cuánto le costaría la sinagoga? El depósito de materiales en Jerusalén, ¿se lo darían a crédito? ¿Lo pagaría por adelantado con tarjeta de crédito? No sabemos. Pero el hombre les había construido un templo. Les había construido un templo. Y había una actitud de agradecimiento del pueblo judío con la vida de este hombre. ¿Quién hubiera pensado que un militar tuviera la sensibilidad y la generosidad para venir y decir qué necesitan? Yo les edifico el templo. ¿Les edificó un templo? ¿Quién hubiera pensado? Nadie hubiera pensado. No se esperaba eso del hombre. Dice, ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga.
En nuestro país hay organizaciones como el Teletón y otras organizaciones que de veras hacen obras bastante loables y con un reto y un desafío cada vez creciente. ¿Para qué? Para establecer centros de rehabilitación, de atención a la gente necesitada. Y esas son buenas obras, son situaciones muy, muy, muy buenas. Pero nosotros tenemos que desarrollar una actitud de ser generosos, no solo en lo material. ¿Cuánto vale que alguien te escuche cuando estás en medio de un conflicto? ¿Cuánto vale que alguien te abra las puertas donde estaban cerradas? Eso es ser generoso, eso es tener una actitud adecuada. Así que ama nuestra nación, nos ha edificado una sinagoga. La generosidad, y yo quisiera que este principio tú lo anotaras o en tu corazón, o en los dos lugares, en tu corazón y también en tu nota, como buen discípulo que eres, en tus notas. Quiero decirte que hay un principio, y el principio es que la generosidad siempre va a activar la bendición de Dios en tu vida. Te lo vuelvo a repetir. La generosidad tuya y mía siempre va a activar la bendición de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice que dando es como vamos a ¿qué? A recibir. La generosidad en cualquiera de sus manifestaciones, sea esta emocional, sea espiritual, sea material, eso va a activar el cielo y algunas cosas para tu vida y para tu ministerio, para tu familia, para tu condición espiritual, para tu condición material, para tu condición emocional. Entonces, si nosotros sabemos que este principio es un principio eterno, nosotros venimos a este lugar para recibir entrenamiento para vivir una vida mejor. ¿Cuántos de ustedes quieren tener bendición de Dios? Aquí hay un principio. La generosidad va a abrir puertas y siempre va a activar la bendición de Dios para tu vida. Así que muchas veces nosotros decimos, es que yo no puedo dar. Soy un pobre venadito que vive en la serranía y no tengo nada que dar, ¿verdad? Yo solo bajo al abrevadero a tomar agüita cada 8 días y me vuelvo a ir. Todos podemos dar. ¿Cuáles son los recursos más valiosos que tú tienes? Déjame decirte que este mundo nos ha enseñado mal. Los recursos más valiosos que tú tienes no son los recursos materiales. Esos son consecuencia de otros recursos. La vida de Dios, el corazón nuevo, es un gran recurso que tú tienes. La palabra de Dios, la enseñanza de su palabra y sus principios son recursos eternos. Y estos recursos son los que harán prosperar tu vida y la mía y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. Esa es la verdad. Entonces cuando yo me topo con principios en la palabra de Dios, digo, esto lo tenemos que hablar, esto lo tenemos que decir, esto lo tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque son los principios y su palabra la que verdaderamente nos transforma. Nosotros necesitamos vidas transformadas. Diga conmigo, vidas transformadas. El creyente que no se transforma, se estanca y lo que se estanca se echa a perder. Así es que el afecto, el amor tiene que progresar, tiene que tener canales. Por eso le decía, en la familia tenemos que mostrar el amor. No es amor sino hasta que se manifiesta. Es que yo te quiero mucho, ¿verdad? Pero nunca te lo digo, pues qué bonito amor, ¿verdad? No es amor hasta que se manifiesta. La generosidad de Dios en nosotros y en su pueblo es importante. Déjame decirte que este principio es contrario a tu carne y a tu razonamiento. Porque a veces decimos que no podemos dar, o que no está en nuestras manos el poder dar. Yo le pregunto, ¿cuánto le costaría a este hombre? A ver, ¿cuánto le costaría la inversión que hizo en ese templo? Sin duda que no sabemos, pero fue un costo alto, fue un costo alto. Yo recuerdo, para la gloria del Señor, lo digo, no para ninguna otra gloria, cuando empezamos a pastorear esta congregación, el Señor me dijo, yo quiero que tú seas una persona que des, que seas generoso. Más o menos por 10 años estuvimos ofrendando y bendiciendo a un hombre en Ministerios de Amor. Yo no sé si usted se acuerda de ese ministerio. Ministerios de Amor recoge niños de la calle para, pues, atenderlos y criarlos. Por 10 años fielmente, para la gloria del Señor, estuvimos ahí. Paz, 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 paz. Y el Señor me dijo,
Quiero que aprendas a administrar las cosas, que seas un buen administrador, que seas un mayordomo fiel con los recursos que no son tuyos, no son de la iglesia, son míos. Por muchos años estuvimos ayudando y seguimos ayudando a pastores. Tenemos un pastor que comparte en la prisión allá en Puente Grande. Cada semana él está metido ahí. Y mes a mes, tenemos años colocándole una semilla en sus manos. Otros pastores y otras formas de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque esa es la manera. ¿Y qué crees? Tú puedes ver este edificio y decir, pues se construyó de la nada. No, pero se construyó en base y se sigue construyendo en base a este principio. Y esto aplica en la iglesia, esto aplica en casa, esto aplica en las finanzas, aún en una empresa. Si usted y yo somos fieles delante de Dios, buenos administradores y aprendemos a ser generosos, dígame cuán generoso es el Señor, que dio lo más que amaba, dio a su hijo. ¿Cuántos de aquí han entregado la vida de su hijo por algún perdido por ahí? Nadie. Pero este mundo dice que, no, que tú tienes que retener para ser próspero. Dice Dios, no, aprende a ser desprendido, aprende a administrar correctamente las cosas. Así que aquí tenemos una enseñanza poderosa. La generosidad es algo que nosotros debemos de practicar todos los días. Cuando venimos aquí, ¿qué le traemos al Señor? Un corazón cargado de gratitud. Eso no se ve, pero sí se ve. Alabanza, adoración, gratitud y el mover de Dios en medio nuestro. Eso es precioso. ¿Qué otra cosa? No lo quiero cansar. La última cosa que vemos de inspiración en esta vida es que este hombre fue ejemplo y tuvo una actitud de fe inquebrantable, inamovible. Lo impresionó al Señor Jesús. Se maravilló cuando este centurión le dice, ¿sabes? No es necesario que vayas, no es necesario que lo toques. Con que tú digas la palabra es más que suficiente. Quiero entender que este hombre sabía y había entendido que Jesús había hablado, había dicho la palabra a fenómenos más desafiantes, como la naturaleza. ¿Y qué había sucedido? Le habían obedecido. Ahora está enfrente de una situación minúscula para el centurión. Y dice una cosa muy tremenda ahí, dice, con que solo digas ¿qué? La palabra. Con que solo digas la palabra. Porque anteriormente le especifica y dice, yo soy un hombre de autoridad que cuando digo, ve, este va. Y te he observado, Jesús, que tú también eres un hombre de autoridad. Entonces, con que digas que sanará, con eso me basta. Yo te pregunto en esta tarde, otra vez, ¿tú crees que el poder de Dios está disponible para ti? ¿Sí, ¿sí o no? Sí. ¿El poder de Dios para aquellas cosas sobrenaturales está disponible para ti? Sí. ¿Lo puedes creer? Porque si lo puedes creer, puede ser real lo que esperas. Si no lo puedes creer y solo tienes un asentimiento mental y porque está escrito, solamente es un asentimiento mental, pero no lo crees con tu corazón, no sucederá. Y en esta tarde Dios te quiere bendecir. Quiere hacer milagros en tu vida personal, en tu vida familiar. A veces no has creído de la manera adecuada, la manera correcta. A veces oramos con incredulidad, amados hermanos, y eso no operará milagros. Dios espera operar milagros en tu vida y en mi vida. Él tuvo el concepto correcto de Jesús, pero se paró. Y yo podría decir, ¿por qué ahí en Hebreos 11, por qué no aparece este hombre? Para mí es un héroe de la fe. Dice en Hebreos 11, más adelante, dice ahí en la lista de los hombres de la fe, dice que algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron prodigios, tuvieron manifestaciones. En Hebreos 11, verso 32 al 35, solo voy a detenerme en algunas frases. Dice, ¿y qué más diré? Apóstol Pablo, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas.
Verso 33, quienes por la fe, diga conmigo por la fe, conquistaron. Y ahí dice conquistaron reinos. Yo te pregunto, amada y querida iglesia, ¿qué cosas estás por conquistar tú? Yo sé que estás pasando por pruebas, de alguna manera, de alguna forma, y requieren encontrar en ti a un hombre, a una mujer inamovible, inconmovible, que dice su palabra, la palabra de Dios, aquí como antecedente, aquí como inspiración para mi vida, dice que estos hombres conquistaron con una arma poderosa, llamada fe, conquistaron reinos. Luego enseguida dice, obtuvieron promesas. El centurión fue solución para el templo que esperaban los judíos. Yo te pregunto, ¿tú podrás creer en tu corazón que Dios pueda usar personas que ni te imaginas en los planes que Él tiene contigo? ¿Sí o no? Es más, ya ha usado personas que tú no conocías. En la Ciudad de México yo nunca pensé que una compañera de mi grupo de generación, estudiante de medicina, yo no la conocía, oaxaqueña, un día me compartiera el Evangelio. Personas que yo no conocía. Pero sabes, tu Dios tiene un rompecabezas que lo está articulando, que lo está llevando al punto perfecto para que tú cumplas su propósito y su plan. No era el plan de Dios que estos judíos, ni que este siervo estuviera enfermo, pero usó la fe de un hombre, usó el corazón de un hombre, usó la generosidad, usó la compasión, usó la fe. ¿De cuántos aquí presentes el Señor querrá usar tu compasión, tu generosidad, tu fe para aquellos que te rodean en esta ciudad, en el trabajo, en la familia? Ponte de pie en esta mañana. Vamos a escuchar un canto. Y yo quiero que te lleves estos tres principios que vemos aquí en la palabra de Dios. Tu compasión está en proceso de crecimiento. Y quiero que reflexiones y le preguntes al Señor. ¿Habrá gente necesitada que yo he ignorado? ¿Me has puesto en el camino? ¿Fue casual, fue circunstancial que este siervo fuera siervo de este centurión especial, de este hombre que no tiene perfil de centurión, tiene perfil de pastor? Compasivo, generoso y lleno de fe. En esta tarde el Señor te ha traído para estas tres cosas. Empezando por cuatro paredes en nuestros hogares. Dice ahí que lo quería mucho. Es un reto para ti y para mí en la vida afectiva, en la vida de cariño y de afecto para los nuestros. ¿Habrá sequía en tu familia de manifestaciones de afecto, de cariño? Dios dice, ya llegó la hora, ya llegó el tiempo. ¿Tienes hijos? Tal vez esposo, esposa, seres queridos. El Señor te dice, es ahora, es ahora. ¿Querrás comprometerte con el Señor con estas tres cosas? Un hombre, una mujer más compasiva, más generosa, más generoso. Un hombre que no tiene límites en la fe. Un hombre y una mujer que no tienen límites en la fe. Quiero que cierres tus ojos mientras escuchamos este canto y que puedas pensar que Dios quiere cambiar tu corazón y el mío. Él quiere cambiarlo.